estamos aquí con la minga del Cauca. Maestra, ¿cómo es su nombre, por favor? Mi nombre es Segundo Yalanda, soy músico. ¿Usted de dónde viene? De Silvia Cauca. Bueno, ¿y por qué están aquí en Bogotá? Pues toca que unir entre todos para que afluje ese duque que está manejando, ese paraco de duque que está manejando. Entonces nosotros traemos la música para ambientar, porque la música es la expresión más viva de una comunidad. Bueno, maestro, ¿cómo se llama el grupo de ustedes? Se llama Música Autóctona de Guambía. Música Autóctona de Guambía. Bueno, ¿qué música tocan ustedes? ¿Qué clase? La mayoría de la música es al ritmo bambuco. Bueno, ¿y cómo está conformado el grupo? ¿Tambores? ¿Flautas? Son dos tambores, 4, 5, 6 tambores. Uno, dos, tres, tres tambores, cuatro. ¿Y usted qué toca qué? Este es flauta traversa, es primera y segunda voz. ¿Esta es música instrumental o es vocal? Es solamente instrumental. Es instrumental. Sí. ¿Ustedes tienen influencia de quién? ¿De los negros? ¿El bambuco del Pacífico? El de nosotros es propio, no es influencia de los negros. El de nosotros es muy, muy típico, muy auténtico. Sí, ¿Es distinto al kirulao? Sí, es distinto, el bambuco, sí. Es distinto. Pero, ¿cómo le llaman ustedes al bambuco de ustedes? ¿Cómo le llaman? Pues música guambiana, música autóctona, música típica. Sí. Ajá. Pero, ¿eso tiene influencia de los negros? No, no tiene, no es influencia de los negros, es propio de nosotros. Es propio. Es muy, muy propio de nosotros. Bien. Maestro, ¿cómo se llama? ¿Qué es una minga? Pues la minga es una unión de varias personas en un trabajo comunitario para usar eras, ascendemos la capa para hacer una casa. Esa es minga. Por ejemplo, ahora estamos en minga para protestar a ese gobierno nefasto. ¿Cuántos buses vinieron? ¿Cuántos buses vinieron? Siete buses. Siete buses. Siete líneas. Vienen de Cauca. De Silvia Cauca. Silvia Cauca. De Silvia Cauca. Así es. Entonces ya van a tocar. Ya vamos ahí. Bueno, vamos. Gracias.
Ha 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 ha.